Momentos de alegría cuando el ecuatoriano Richard Carapaz ganó la octava etapa del Giro Ciclístico de Italia. Este evento es considerado como uno de los tres mejores del mundo entre la Vuelta a España y el Tour de Francia. El competidor carchense, nacido en Tulcán, ha obtenido triunfos en Ecuador y varios países. Antes de iniciar la competencia mundialística, prefirió entrenar las últimas tres semanas en su provincia. Pues el gran reto del año, que es Giro de Italia, ¿no? Que lo hemos preparado muy conscientemente y esperamos que salga de lo mejor. Ana Luisa Montenegro, madre de Richard Carapaz, quien vive en la comunidad de La Playa, en la parroquia de El Carmelo. No se pierde cada competencia, está pendiente que todo le vaya bien. Ella nos enseña las medallas que ha obtenido su hijo en la vida ciclística. La habitación de Richard, donde vivió su niñez y juventud. Soy la mujer más feliz del mundo al ver a mi hijo que triunfa después de mucho esfuerzo, porque para él llegar hasta este límite, él ha trabajado mucho. Mayra Pozo, esposa del desaparecido Juan Carlos Rosero, siente alegría ver que el pupilo de su esposo se ha convertido en un campeón. Él siempre ha reconocido el esfuerzo y el trabajo de Juan Carlos, y para nosotros eso nos llena de mucha gratitud, nos llena de alegría el verle a Richard el Grande. Desde Tulcán, Edwin Martínez Cuarán, Noticiero 1.